nombre es Omar Calicchio. Acabo de cumplir 47 años. Trabajo de lo que me gusta. Soy actor de comedia musical hace 30. No estudié nunca teatro. Vivo de esto hace 26, ponele 27 años. ¿Qué fue lo mejor que me pasó arriba de un escenario? Todavía no pasó. El instante soy y ya nunca más a los mismos encontrarás. Exaltante y exuberante es esta noche, no tiene igual. Mi primer recuerdo como actor es en un escritorio de la escuela primaria, cuando yo iba y sabía que iba a haber un acto. Entonces me ponía al lado de la maestra y le decía, voy a actuar, ¿no? Voy a actuar, ¿no? Voy a actuar, ¿no? Y por cansancio me metían en todos los actos. Si bien no fui un chico que lo llevaban al teatro, yo intuitivamente sabía que esta era mi vocación. Teníamos una materia que era orientación vocacional. Y recuerdo que estudiábamos en un libro las carreras posibles, buscaba actuación. No existía en el libro. Yo me iba a anotar en el conservatorio. Paralelamente trabajaba por herencia familiar, por mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, y yo entré a trabajar a Gas del Estado. Iba a estudiar análisis de sistema y di mal el examen y entré por un año a un curso de comedia musical, porque vi una comedia musical, que nunca había visto una comedia musical, de Cibrián, y ahí entendí que quería hacer eso. Me di cuenta que mi vocación era hacer comedia musical, o sea, cantar, actuar y bailar. Hay que cantar y hay que bailar, si no te animas, perdés. Hay que aprovechar y hay que manosear, mucho más si hay afinidad.